con Álvaro López. Pues sí, aquí está Álvaro con ustedes como cada miércoles. ¿Cómo estás? Muy bien, mi querido Ángel, ¿cómo estás? Pues, saludo a todo el auditorio. Con mucho gusto platicar contigo. ¿De qué vamos a hablar pues, hoy? Pues fíjate que ¿a ti de qué lado te gusta? A ver, pues depende. Si es en la cancha, pues donde jueguen mis Chivas. Si es el lado del escritorio, pues depende cuál tenga mejor orientación de la luz, no sé. A ver, cuéntame. Bueno, yo preguntaba el lado. ¡Ah, el lado! ¡Ah, uy, no, pues! ¡Híjole! ¿Sabes con qué me vuelves loco? Pues aunque no lo creas, con el helado de chocolate, caray. Soy fan del helado de chocolate. Bueno, a mí, por ejemplo, el helado de chocolate, para que yo me coma un helado de chocolate pasan, no años, decenios. Es que no has comido uno muy bueno. Ya lo te diré de una tienda. De las que está fantástica. Y uno de tres chocolates que te mueres, vuelves loco. No lo dudo. Pues mira, precisamente... Empiezo preguntando el sabor del helado y no de qué lado. porque... ¿Qué esa pregunta? Porque así somos los clientes. Todos los clientes somos diferentes. Tienes toda la razón. ¿No? Y entonces, tú como sea tu negocio pequeñito, como una tienda de helados, o sea un gran negocio o un negocio que le vende a otras empresas, todos tienen que segmentar. El caso de una heladería, bueno, si todos los clientes fueran iguales, pues nada más ofreces chocolate, ¿no? Claro, por supuesto. Pero no, tienes una serie de variedad para... de acuerdo al antojo que vas teniendo, ¿no? Y tienes diferentes tamaños también de acuerdo a lo que vas teniendo. Claro. Entonces, ese es un esquema muy práctico de ver la segmentación, ¿no? De cómo tus clientes van siendo diferentes. ¿Qué pasa cuando tú empiezas a hacer un análisis de cómo son tus clientes? Yéndonos a un poco a esto que estás mencionando del fútbol, entonces pensaríamos que cuando tú tiras un penal, o cuando se tira un penal, un tercio se va a la derecha, otro tercio a la izquierda y otro tercio al centro. Claro, por supuesto. Pero no. En un análisis simple, pero si a lo mejor ponemos a un estudioso de estos temas, te va a decir, no, normalmente se tiran más para acá o más para allá, ¿no? Así es, ¿no? Así es. Entonces, cuando tú tienes ese análisis y puedes llegar a esto, entonces... ¿Qué vas a hacer como portero? Ah, pues resulta que hay más tiros hacia la derecha y entonces empiezas a tener... una diferente visión cuando te avientas a la derecha que cuando te avientas a la izquierda y demás, ¿no? Sí. Entonces, esa es una segmentación también. Uh-huh. Entonces, tú vas analizando el mercado y entonces empiezas a tomar estrategias específicas para cada uno de estos segmentos. Este segmento de la derecha, pues tengo que lucharlo más porque es el que más está la demanda por ahí, ¿no? Claro. Y menos a la izquierda. Pero lo tengo que mantener de esta manera, ¿no? Porque entonces, también pues tengo algunas personas ahí que por ese lado tiran los penales, ¿no? Así es, ¿no? Uh-huh. Entonces, es una manera como vas trabajando. Entonces, es muy importante para segmentar en una empresa, ya lo dije, sea cualquiera que sea, y la mejor manera es haciendo un análisis de qué va queriendo gente... Claro. Como ir anotando, ir viendo, ir analizando qué pasa con tu público. Es verdad. Simplemente, si volvemos a este asunto de los helados, pienso en un Baskin Robbins, que es una cadena que durante muchos años se ha posicionado por tener 31 helados o 31 sabores diferentes de estos helados. Pero yo te aseguro que ellos tienen medido que siempre la gente, a pesar de que tengas 31 sabores y podrás tener de chicle y de grosello, no sé, X... Pues en realidad la gente, estoy casi seguro que se va por los sabores tradicionales, pues que si el chocolate, que si la vainilla, que si la fresa, así es, la nuez y a lo mejor el limón, no sé. Y pues de esos va a producir siempre más cantidad que de los otros que están ahí porque forman parte de su estrategia de mercado, pero en realidad pues la gente yo creo que acude más por determinados sabores en específico, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia de la segmentación. Muy bien. De manera muy sencilla. Está bien interesante lo que nos has platicado y además el ejemplo que es muy fácil de asimilar. Aquí la gran pregunta para todos los amigos y amigas que nos están escuchando esta mañana es cómo poder generar ese propio análisis en cada uno de sus campos de acción. La señora que nos está escuchando en la papelería, el amigo que tiene una frutería, el señor que tiene probablemente un negocio de, no sé, de productos de limpieza, etcétera, etcétera. A ver, ¿cómo ir apoyando esa,
ese análisis para lograr sacarle provecho a esta segmentación? Sí, mira, por ejemplo, el caso de limpieza, y además los mercados van cambiando. Sí, claro. ¿No? Tú acabas de decir, una papelería ha ido cambiando su mercado de las estampitas que nos tocó a nosotros a otra serie de necesidades que se tienen ahorita. Ahorita claro. Ya las estampitas, las pocas que quedaron están en el cajón del cajón del cajón, sí, o sea, supuesto. En el fondo, ¿no? Y a lo mejor tuvo ahí el señor de la papelería que habilitar un espacio que antes no tenía para poner dos computadoras. Así es, para hacer exactamente, ¿no? Para poner ahí un centro de cómputo. Igual pasó con los productos de limpieza que estás mencionando. De repente viene un tipo de venta, viene la crisis del sanitaria, COVID, del sí. COVID, y cambian completamente. Y entonces ahí lo que hago es que empiezo a analizar qué está pasando en el mercado que puede ir afectando a mi negocio. Tienes toda la razón. Pues ahí ustedes, amigos, tienen la última palabra. Y ahora sí que volvemos a el tema de helado, pero no helado del sabor, sino helado de la cancha. La pelota está del lado de la cancha de ustedes. Así es, totalmente. Álvaro, ¿dónde podemos encontrarte? Ya saben, estamos en @ideaparallevar. Que así ya me encontraron. Así es, muy bien, ya te encontraron. Y en alvaro@linterna.mx. Gracias por estar con nosotros esta mañana, Álvaro López. Muchas gracias. Linterna Comunicación, la agencia de publicidad más estratégica de Querétaro, presentó Marketing, Publicidad y Tendencias de Mercado con Álvaro López. RR Noticias. RR Noticias con Ángel Solís.